¿Qué se necesita para comenzar a practicar algún deporte? En primera instancia, una motivación que te orille a ponerlo en práctica. Y en términos orgánicos, lo que se necesita es una reserva de combustible, también llamado requerimiento energético, de acuerdo con Maite Ambia y Aquiles Negrete. Este requerimiento está constituido por las calorías que tenemos en nuestro cuerpo y consumimos en nuestras comidas diarias. Él no solamente nos permite llevar a cabo actividades físico-deportivas, también nos ayuda a desempeñar labores cotidianas como despertar y caminar. Esta reserva energética la usamos de manera involuntaria en procesos como la digestión y almacenamiento de los alimentos. A esto se le conoce como gasto de energía total. ¿Y dónde se almacena toda esta energía que tenemos? ¿En dónde radica nuestro poder? La energía nos rodea. La aportamos en nuestro cuerpo en forma de grasa, carbohidratos y proteínas. A esta mezcla se le denomina adenosín trifosfato o ATP, y es la energía inmediata que tenemos a disposición para practicar los distintos deportes. La energía que necesita un individuo, en reposo o durante la actividad física, se puede medir de forma precisa mediante un aparato llamado calorímetro. Según el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, este tipo de mediciones requiere una infraestructura que normalmente solo está disponible en centros de investigación. Sin embargo, hay otras formas que permiten calcular las calorías, aunque de forma menos precisa. Algunos de estos métodos son los medidores de frecuencia cardíaca y el empleo de fórmulas matemáticas, mismas que son usadas por los expertos en nutrición. Acudir con un especialista en nutrición es igual de importante que llevar una actividad física constante en nuestra vida, ya que los especialistas podrán indicarnos y esclarecernos la cantidad de calorías que debemos ingerir para poder tener la energía suficiente para desempeñar un deporte. ¿Estás listo para hacer deporte? Muy buenas tardes. Estamos en la sección de Humanidades Deporte. Y el día de hoy vamos a hablar sobre nutrición y deporte. Damos gracias a la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, así como a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy quiero presentarles a la maestra Miriam Ruiz y al doctor Aquiles Negrete, que participarán con nosotros. La maestra Miriam Ruiz es egresada de la Licenciatura de Nutrición Humana por la UAM. También tiene una maestría en Ciencias del Deporte y el Ejercicio por parte de la Universidad Pablo de Olavide, España. Tiene experiencia en investigación clínica en protocolos dirigidos para la industria farmacéutica y Ley General de Salud. Tiene un diplomado en Fundamentos del Entrenamiento Deportivo y un diplomado en Nutrición en el Deporte y Actividad Física. Actualmente colabora en el SED de parte de la Dirección General del Deporte Universitario. Muy buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Cristina, y sobre todo también al profesor Aquiles Negrete, porque bueno, vamos a compartir este conversatorio. Y bueno, pues a mí me gustaría empezar a mi participación con la nutrición. Sabemos que la nutrición es un tema bastante complejo, que tiene muchísimas aristas, pero nos vamos a enfocar a algo que nos interesa mucho, que es la nutrición en el deportista, sobre todo en este periodo de confinamiento, en la pandemia. Entonces, una de las cosas que hemos observado es que, bueno, ya hemos estado varios meses en confinamiento y esto ha traído ya bastantes consecuencias sobre la salud. Todo inicia con el aislamiento social. Por un lado, bueno, estamos de alguna manera protegiéndonos de los contagios con el virus del COVID, pero por otro lado, en nuestras casas, desde nuestras trincheras, pues hemos observado que tenemos algunos problemas ya de salud que se están manifestando, pues, no solamente en los adultos, sino también en los niños. Y, bueno, empiezo a ver que hay algunas cuestiones que tenemos que empezar a trabajar. Entre ellos, los problemas que he visto o que se han documentado también en artículos científicos es que la comunidad del deporte en particular se ha visto, digamos, afectada. Primero, uno, por el aislamiento social, que trae como consecuencia el hecho de no poder llevar una alimentación adecuada para los entrenamientos. Al principio de la pandemia, los deportistas sí habían dejado sus entrenamientos, pero ahora con las, digamos, alternativas que se tienen en Internet y con algunas alternativas que ha dado la UNAM, pues los deportistas han recuperado sus entrenamientos. De alguna forma se han tratado de mantener.
Lo que hemos visto es que en alguno de ellos se ha presentado algunos cambios. Entre ellos, empieza a haber también entre la población pérdida de masa muscular, aumento del peso corporal. Una de las situaciones es que como no se mueven tanto, empieza a haber un mayor consumo energético y sobre todo tienen una mayor disponibilidad de alimentos porque tienen muchos antojos o porque también están un poco estresados. Entonces muchos recurren a la alimentación de alimentos ultraprocesados. Entonces, el hecho de no tener un gasto de energía a lo largo del día, bueno, va a provocar que haya problemas a nivel en todos los sistemas. Mayoritariamente tiene que ver con una pérdida de masa muscular, aumento del peso corporal. En algunos pacientes empieza a haber también alteraciones en su calidad de sueño y sobre todo también se ha visto que hay una afectación también sobre su sistema inmune, dado que ya no han podido realizar ejercicio y también no están en contacto también con la luz solar, aparte de que no han podido consumir alimentos de formas adecuadas. Lo que sí se ha visto es que ha habido un menor consumo de frutas, de verduras, de alimentos frescos y sobre todo también empieza a haber una alteración a nivel de la salud mental. El hecho es que como hemos estado confinados tanto tiempo y perdimos ese contacto social, bueno, de alguna manera en algunos deportistas, pues ha provocado que recurran al alcohol, al consumo de alcohol y al consumo de algunas sustancias como el tabaco para poder, digamos, solventar de alguna manera estas situaciones. Entonces, también sabíamos que tenemos otros problemas como una exacerbación de ya algunos. De algunas patologías crónico-degenerativas que también ya se presentaban como diabetes y obesidad. Y bueno, el hecho es que si nosotros no cuidamos nuestra salud y si eventualmente llega a haber algún contagio con el COVID, pues el riesgo de un empeoramiento y el riesgo de pasar a terapia intensiva, pues más muy elevado. Entonces, para poder, digamos, de alguna forma ayudar al deportista y a la población en general, bueno, podemos empezar con algunas recomendaciones muy generales. En este caso es fomentar la educación nutricional para que, bueno, esto les ayude de alguna manera a solventar y organizar su comida durante el día. Sí se recomienda que se traten de consumir frutas y verduras, las que tengan a la mano y las que sean más económicas, es decir, verduras y frutas de temporada y sobre todo consumir alimentos preparados en casa. Yo sí recomiendo que haya un consumo de, sobre todo, productos de origen animal como pescado y carnes blancas, que tienen menos grasa saturada y producen menos inflamación a inflamación crónica o generalizada. Enfatizar el consumo de proteínas vegetales, llámese frijoles, habas, lentejas, que la proteína vegetal, la verdad es que la ventaja que tiene es que tiene poca grasa saturada y además posee fibra y otros sustancias que pueden ayudar también a la salud metabólica. Por ejemplo, en los deportistas o la población que no pueda dormir de forma adecuada, bueno, pueden consumir alimentos que favorezcan la producción de L-triptófano, que es un precursor de la serotonina, que bueno, es un neurotransmisor, no quiero meterme ya en cosas muy complejas. La idea de esto es que consuman alimentos que puedan ayudarles a favorecer el sueño, como frutas como el plátano, a lo mejor consumir una dieta más elevada en omega 3, que también tiene una incidencia sobre la producción de melatonina, y sobre todo también consumir omega 3, que va a evitar que nosotros tengamos inflamación en nuestro cuerpo. Sí recomiendo que se organicen los alimentos durante el día, enfatizando el consumo de alimentos frescos y también podemos incluir un poco de semillas, llámese almendras, avellanas, porque son altas en proteínas y tienen grasas que pueden ayudarnos a nuestro sistema cardiovascular. Y sobre todo, tener en mente que la nutrición, una buena nutrición sana y equilibrada, no tiene que ser cara. Nosotros simplemente teniendo un conocimiento básico acerca de estos puntos, podemos tener nuestra salud sin tener que gastar tanto y sobre todo seguir con las medidas de higiene, es decir, continuar con la sana distancia, continuar también comprando nuestros alimentos, manteniendo una higiene y organizar toda nuestra comida para poder ahorrar dinero.
y planear todo. Entonces, termino mi participación breve con una recomendación en general. Hay que tener paciencia, organización, porque todavía no sabemos cuándo va a terminar este confinamiento, pero la idea de esto es que si nosotros salimos de este confinamiento, sea con las mejores condiciones de salud para poder retomar pues nuestras actividades que dejamos en el aire o quedaron ahí pendientes. Muchísimas gracias. Claro, muchas gracias, maestra Miriam. Y es cierto, porque el día que regresemos tenemos que tener un buen porcentaje de músculo, de grasa, habernos entrenado lo mejor posible, pues para que este retorno a nuestras actividades no sea tan complejo. Así ok, es. Ahora quiero presentarles al doctor Aquiles Negrete. Él estudió la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, realizó sus estudios de maestría en la Universidad de Edimburgo y el doctorado en la Universidad de Bath en Gran Bretaña. Ha impartido cursos en licenciatura y posgrado en la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad de Bath en Gran Bretaña. Como parte de su trayectoria laboral, ha desempeñado puestos públicos y académicos en la UNAM, INEGI, CONAVIO, y de Profepa, Tecnológico de Monterrey y la UAM. Es autor de artículos técnicos en libros y revistas nacionales e internacionales en los temas de ecología aplicada, software ambiental, evolución, así como enseñanza y comunicación de la ciencia. Cuenta con 6 libros de su autoría, La divulgación de la ciencia a través de formas narrativas y algunos otros. También publicas algunas publicaciones en las que destaca también su producción narrativa a través de una serie de cuentos publicados en distintas revistas de literatura nacionales y el libro Cuentos Comunicantes. En 1992 obtuvo el Premio Nacional de Cuento otorgado por el INEGI. Bienvenido, doctor Aquiles Negrete. Es un gusto tenerlo con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación. Agradezco compartir el panel con la doctora Rodríguez y con la maestra Janet. Y bueno, es para mí un primer como encuentro después de haber publicado el libro por el cual me invitaron a participar, que se llama Nutrición para el Deportista. Me parece muy interesante el nombre del evento de Deporte y Humanidades, porque es justamente a lo que yo me dedico, a ligar las ciencias, sean las sociales o las naturales, con aspectos de las humanidades, ¿no? Mi especialidad es justamente acercarme al público, digamos que traducir de alguna forma la ciencia y hacerla accesible a todo el público. Y en esto hago investigación y en esto tengo productos de divulgación. El libro del que les hablaré el día de hoy es un producto de divulgación, está hecho para el público en general y surge de, pues, como les comentaba a mis compañeros hace un momento, de mi interés personal por el deporte. Soy un practicante de todos los días del deporte y en algún momento me hice todas estas preguntas de qué es lo que debemos comer, ¿no? Qué es lo que nos explicaba la maestra Janet, especialmente ahora, ¿no? En la pandemia, pero ¿cómo mejorar nuestra actividad deportiva? Y entonces a ver si podemos alcanzar a ver la carátula del libro del cual les voy a hablar. La voy a poner aquí enfrente. Es Alicia en el País de las Maravillas, compartiendo con el sombrerero y el conejo. La idea es que son triatletas y entonces hay elementos, está trabajada la imagen, ¿no? Entonces, fundamentalmente con mi socia, que era mi nutrióloga, nos dedicamos a construir un libro que fuera amigable para todo el mundo. Y el único ignorante en el tema era yo, el comunicador de la ciencia. Entonces, en conjunto con ella, trabajé para generar un libro que orientara al público no especializado en la nutrición, para entender lo que dijo la maestra Miriam, ¿no? En detalle, ¿no? Que son los nutrimentos, los macronutrimentos, los micronutrimentos, todo estos términos, ¿no? Que se utilizan en nutrición. Preguntas como, ¿qué es lo que debemos comer antes de entrenar? ¿Qué es lo que debemos comer durante el ejercicio y después de llevar a cabo una actividad deportiva, ¿no? ¿Qué es el ATP, la molécula de la energía?
cómo se desdobla y cómo se puede como reciclar. ¿Qué quiere decir el entrenamiento? ¿Cómo es que nosotros utilizamos estas sustancias y nos volvemos cada vez más aptos para tener mayor cantidad de energía o que la energía nos dure más tiempo? Y una de las cosas interesantes que tiene este libro es que al final se ofrece un tríptico de cómics donde el público es invitado a interactuar con el libro y a contestar en función de la información que provee el cómic y a criticar a los deportistas, ¿no? Entonces, de alguna manera es un ejercicio lúdico que permite al público no solamente enterarse de qué es lo que es la nutrición para el deporte, sino él mismo practicar. Y entonces, como yo soy ciclista, entonces conozco muchos de los errores que cometemos los deportistas, como por ejemplo echarnos unas gorditas antes de comenzar una rodada de 100 kilómetros, ¿no? ¿Por qué es equivocado echarse unas gorditas, no? ¿Qué es lo que deberíamos estar comiendo antes y cuando estamos en la bici? Entonces trato de ilustrar todos los errores que yo cometía y que cometían mis amigos, ¿no? Que conozco de memoria. Entonces resulta un libro, divertido, simple, ¿no? Que cualquiera puede entender. Si yo lo pude entender, me lo expliqué a mí mismo y entonces pues con esto pretendí explicárselo a todo el mundo, ¿no? Yo los invito a que lo busquen después, como tengo también fundamentalmente mi trabajo es de investigación, entonces el último libro que salió se llama Narrativa e Imagen en la Educación y Comunicación de la Ciencia, es este libro que está acá, espero que se vea, acaba de salir, tiene unas cuantas semanas, y en él se habla de cómo funciona justamente el texto, cómo refinamos el texto que utilizamos en el libro este de nutrición para que fuera más efectivo para el público. No es nada más como lo que yo intento hacer es hacer un experimento. Yo produzco un texto, produzco imágenes y luego evalúo qué tan bien funcionó eso, ¿no? Me doy una oportunidad más que un libro de texto que sale y simplemente se escribe algo y tenemos la bona fide o la buena fe de que va a funcionar, ¿no? Yo probé los textos y vi qué es lo que la gente estaba entendiendo en los textos y entonces me daba cuenta dónde no estaban claras las cosas y entonces le daba vuelta y refinábamos los textos para que quedaran lo más comprensible posible. Y ese fue el resultado, ¿no? Es el libro de nutrición que va ahora por la tercera reimpresión, va a salir una nueva edición. Y bueno, los invito a que lo ojeen. Es un libro pequeño de unas 100 cuartillas que está ideal para echarse en la pandemia y para digamos, hacer como todo lo que yo temía preguntar sobre el deporte y no lo hice, ¿no? En relación a la película de Woody Allen, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, este libro está a la venta en Educal y en las librerías de la UNAM. Espero que lo encuentren. En una sentada o en dos se lo echa uno y se entera rápidamente de muchas cosas que creo que pueden ser útiles. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, sabemos que sí hay muchos mitos en relación a deporte y nutrición. Simplemente la ingesta de proteínas, la hidratación, en cuanto a las leches, las colaciones. Y en cuanto a esto, yo quería preguntarle a la maestra Miriam, ¿qué alimentos nos pueden aumentar la inmunidad? ¿Existe algún tipo de alimento para esto ahora que estamos en esta pandemia? Bueno, sí los podemos conseguir. Si estamos hablando en general de lo que vienen siendo los grupos de alimentos que tenemos nosotros a la mano, podemos encontrar que las frutas y las verduras son las que tienen mayor contenido de antioxidantes. Hay otra rama también de la nutrición que se encarga de revisar ciertos alimentos que ahora les tienen el famoso nombre de superfoods, porque se les atribuyen algunas otras cualidades, no solamente nutricionales, sino también como una cuestión o principio medicinal, como si funcionaran como un principio activo. Entonces, dentro de estos llamados superfoods, sí se tienen algunos alimentos, por ejemplo, como los frutos rojos, que siempre están dentro de esa gama. Son alimentos que son muy altos en sustancias que les dan un color en específico, color morado o color rojo. Estos alimentos en particular se ha visto que mejoran el funcionamiento del sistema inmune, específicamente lo que son macrófagos y lo que vienen siendo las células blancas en el sistema inmunitario. Hay algunos otros alimentos, por ejemplo, como el pescado, las sardinas, el atún y el salmón, que son alimentos altos en vitamina D y sobre todo también en omega 3.
Se ha visto que estos alimentos en particular ayudan a la formación también y maduración de los linfocitos, que tiene que ver específicamente con el sistema inmune. Se ha visto que también dentro de esta gama de superfoods se encuentran todo lo que son los cítricos. Los cítricos son altos en unas sustancias en particular que se llaman bioflavonoides y tienen la capacidad de ayudar a que ciertas células del sistema inmune, en específico los macrófagos, digamos, tengan un mejor funcionamiento y pueda tener algún mejor reconocimiento de algún agente que pudiera, digamos, de estar en contacto con el cuerpo, y de esta manera sí podemos apoyar al sistema inmune. Entonces, resumiendo, alimentos como pescado, salmón, que son productos de origen animal, que altos en omega 3, también cítricos, frutos rojos, vienen siendo también algunos otros alimentos como las nueces y avellanas, que también se ha visto que tienen unas sustancias en particular, un cierto tipo de fibras, que también ayuda a la salud de nuestro sistema inmune. Y bueno, en particular, se podrían recomendar estos en una dieta habitual. Ok, muchísimas gracias. Sí, es algo que mucha gente nos pregunta siempre, ¿qué puedo comer o con qué me puedo ayudar un poco para todo esto de la pandemia? Doctora Aquiles Negrete, hablando de esto de qué debo comer antes de entrenar, durante el entrenamiento, después del entrenamiento, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué colaciones, qué alimentos son los que debo seleccionar para seguir entrenando y poderme alimentar adecuadamente? Bueno, ahí yo no soy el nutriólogo de cabecera, esto quizá lo debería decir Miriam, pero a mí lo que me llama la atención es esto que mencioné hace un momento, todos los mitos que tenemos, ¿no? Que hemos creado alrededor del deporte. Por ejemplo, uno de ellos es el de comer nueces mientras estamos haciendo alguna rodada de largo aliento, y que no es lo mejor porque nos cuesta mucho trabajo digerirlas, son grasas vegetales, ¿no? Y entonces resulta más pesada cuando uno viene en la bicicleta, ¿no? Sacar la energía de ahí, necesitamos más como carbohidratos, por ejemplo. Esto que les decía hace un momento que hacíamos nosotros, que ponernos un atascón esperando la salida del pelotón de bicicleta y comiendo, lo hice una vez literalmente, comer gorditas de chicharrón. A los 10 o 15 minutos estaba yo que no podía más, ¿no? En la rodada. Luego comer inmediatamente después de la competencia, también alimentos pesados con grasas, animales, ¿no? Típico, por ejemplo, del autódromo, ¿no? Ahí están los puestos de las fritangas afuera. Y a entrarle, pues ya hice ejercicio, ¿no? Entonces ya me merezco los tacos de suadero y todas esas cosas, ¿no? Que no es lo mejor tampoco, ¿no? Entonces, asociaciones de alimentos que pueden ser como más energéticos, ¿no? Como las leguminosas, ¿no? Con otros alimentos que nos ayudan a contar con mayor energía, la hidratación que hablábamos hace un momento, ¿no? En todo momento. Otro de los grandes mitos que me encanta es, me puse una borrachera marca Llorarás el día anterior, pues son carbohidratos, ¿no? Entonces salgo a la rodada y no tengo problema, me voy a quemar los carbohidratos, son carbohidratos vacíos que no ofrecieron ninguna otra cosa aparte y además nos deshidrataron. Entonces luego la gente se cae desmayada o incluso ha habido infartos, ¿no? en estas carreras, y esto me lleva a decir en carreras públicas, sí, es importante que salgamos de la inmovilidad, de la sedentariedad, pero existe una cultura deportiva que debemos conocer porque podemos generarnos grandes lesiones, ¿no? Tenemos que conocer un poquito más de qué es lo que debemos comer, cuál es nuestra capacidad y no lanzarnos de un día a otro saliendo del reventón a las 4 de la mañana a rodar a las 7, ¿no? Porque pues, estamos bien y somos jóvenes y vamos a aguantar, ¿no? Creo que hay mucho detrás de esto y yo creo que muchos son mitos que hay que esclarecer, ¿no? De libros. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que modificar y una de ellas es algo que quiero preguntarle a la maestra Miriam, que también es un gran mito. ¿Qué tantas proteínas debo consumir? Porque ya ve que luego hay deportistas que
que creen que solo consumiendo proteínas van a ser fuertes, ¿no? Y van a resistir, y entonces desayunan 6 claras y entonces comen medio kilo de atún y entonces cenan pavo y unas dietas de altísima cantidad de proteínas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sí, también sí estoy de acuerdo con usted, doctora Cristina, en el sentido de que sea, digamos que estamos hablando de que las proteínas son como las estrellas, las rockstars de la nutrición, ¿ok? Así se les ve. Sí son muy importantes, pero lo que, digamos, prevalece en todas las personas es que creen que efectivamente la proteína es la que va a ayudar a que haya formación de fibras musculares. Para eso todo es un proceso bioquímico, y para ese proceso de formación de fibras musculares se necesita energía. Entonces, para producir músculo, hablando de una manera más coloquial, se necesitan también carbohidratos y grasas. Entonces, no solamente es hablar de un solo macronutrimento, sino de los tres. Entonces, hablando específicamente de cuánto necesitaríamos de proteína, hablando en alimentos, no a nivel bioquímico, estaríamos viendo que podría ser en la mañana un plato, digamos, una taza de frijoles, digamos, si es una persona vegetariana, acompañado a lo mejor de 2 tortillas y un poco de verdura. Estamos hablando de que es proteína vegetal, y no hay ninguna diferencia, digamos, a nivel metabólico entre lo que es la proteína vegetal y la proteína animal. La ventaja que tiene la proteína vegetal es que no tiene grasa saturada. Entonces, es muy bueno porque ayuda a que esa grasa no se acumule en las arterias, y además la proteína vegetal viene acompañada de fibra. Entonces, hablando del desayuno, podría ser, por ejemplo, una taza de frijoles, unas enfrijoladas acompañadas de verduras. Digamos, si esa persona quiere comer un poco de productos de origen animal, podría ser, por ejemplo, unos 100 gramos, más o menos lo que viene siendo el tamaño de mi mano, de ya sea de pescado o de carnes blancas. Y puede ser también carnes rojas, si ese deportista no tiene alguna patología como ácido úrico elevado. Y en la noche podría consumir a lo mejor un poco de queso, que también tiene proteínas. Y con eso podríamos asegurar que esa persona tiene un buen aporte de proteínas durante el día. Hablando desde el punto de vista bioquímico, porque la proteína es una molécula, y cuando hablamos de productos de origen animal, estamos hablando de un alimento. Entonces, se ha visto que desde el punto de vista bioquímico, una persona necesita alrededor de 1 gramo de proteína por kilogramo de peso corporal. Traducido en alimento, significa que puedo yo consumir a lo mejor unos 100, 120 gramos de productos de origen animal, llámese carne, pescado, huevo, queso. Lo podemos acompañar a lo mejor de 2 tazas de una mañana, y en la tarde a lo mejor de una leguminosa. Y si además le metemos un poco de semillas como nueces, avellanas, y también recordemos un punto, todos los alimentos, todos los grupos de alimentos tienen proteínas. Las frutas en menor cantidad tienen muy poca, las verduras también tienen proteínas. Entonces, si nosotros tenemos una alimentación variada, pues vamos a asegurar que haya una mezcla de diferentes proteínas. Entonces, no necesitamos tanto. ¿Qué recomiendo? Consumir mayoritariamente alimentos vegetales, es decir, proteína vegetal, y sobre todo un poco o suficiente cantidad de proteína de origen animal, y no nos va a faltar nada. Y además, si quiere uno controlar el peso corporal y quiere uno bajar más rápido de peso, si consumimos más proteínas vegetales, nos ahorramos todo eso de las grasas saturadas, y pues la verdad es que nos vamos a ver mucho más delgados. Entonces no necesitamos tanta. Muy bien, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que sobre todo los deportistas que van a los gimnasios y todo esto, quieren consumir una cantidad de proteínas. Sí, claro. Que bueno, luego nos llegan a nosotros a lo mejor con una insuficiencia renal, algún problema hepático, por la gran, gran cantidad de proteínas que creen necesitar, o que igual los instructores en los gimnasios les recomiendan. Sí, claro. Cómete todo esto, y aparte tómate todo esto, porque creen que a base de proteínas van a ser músculo, pero sabemos que puede traer problemas importantes. Muchas gracias, maestra Miriam. Doctor Negrete, cuéntenos, como ha dicho ahora, tuvo esta necesidad de investigar más en cuanto a la nutrición, por lo que veo, usted es triatlonista o le gusta mucho la bicicleta. ¿Qué mejoras tuvo en su rendimiento después de aprender un poco acerca de la nutrición?
Qué buena pregunta. Además, me hace hablar de algo que nunca me dejan hablar, que es, por ejemplo, hacer ejercicio. En mi mundo, pues hablo de la comunicación de la ciencia y los modelos, pero ahora puedo hablarles de la bicicleta y de correr y todo eso que también me apasiona. Sí, efectivamente, en algún momento estuve entrenando, aunque no es mi fuerte, estuve entrenando triatlón con Chilara, que seguramente conocerán ustedes, ¿no? Que nos pedí el lactato y toda esta historia. De hecho, Chi participó en este libro también en algunos comentarios. Y la doctora Ana Rosa Becerra, que a quienes quiero agradecer aquí públicamente, que le echaron un ojo al libro y nos hicieron comentarios importantes. Sí, pero volviendo a este asunto, para mí fue determinante. Como uno, el deporte es competitivo generalmente. La bici sin duda lo es. El chiste es llegar antes del que viene adelante y si lo pasas te sientes bien y si te pasa a alguien no te sientes tan bien. Entonces, gracias a que tiene este nivel de competición, entonces uno se esfuerza más, digo, sin llegar a un caso como los que vemos en las películas patológico, ¿no? Donde se meten sustancias. No. Estamos hablando del desempeño normal de un ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que cierta dosis de competitividad es fundamental, ¿no? Entonces, hablando de esta dosis de competitividad, pues yo siempre buscaba la manera de cómo mejorar mis tiempos o cómo mejorar mi resistencia en la bicicleta. Y esto lo fui aprendiendo a veces de manera dura, cometiendo graves errores de deshidratarme, comiendo lo que no debía antes. Entonces, en algún momento en este mundo del deporte, pues va encontrando uno gente que es conocedora, ¿no? El caso de Chilara, que es bioquímico, y el caso de mi nutrióloga, que sabía. Y entonces me fui relacionando con esta gente y además me fueron monitoreando y fui aprendiendo qué importante era comer algo antes de salir a entrenar. Yo salía básicamente con mi café y mi pan dulce, ¿no? Y listo, y que Dios nos ayude, ¿no? Y a la mitad de la rodada estaba yo queriéndome morir, ¿no? Entonces, en este ensayo y error y en este interés por mejorar, por hacer más largas distancias, por hacer mejores tiempos, pues no se trata nada más de subirse a la bicicleta y pedalear, hay mucho más que eso. Está la técnica de la bicicleta, sí, pero como dicen los ciclistas en general, es más fácil bajar un gramo tú que bajarle un gramo a la bicicleta, porque siempre estamos viendo la bicicleta más ligera y más ligera, y cada componente más ligero, un gramo, cuesta miles de pesos. Es más fácil bajar un gramo uno que bajarle un gramo a la bicicleta. Entonces, claro. Empecé a ver que pues estaba comiendo demasiadas proteínas de origen animal. Incluso en algún momento llegué al punto de un desequilibrio, digamos, en los lípidos, ¿no? En el colesterol y en los triglicéridos. Tenía este desorden metabólico y entonces me tuvieron que empezar a monitorear. Y en lugar de me echarme muchas pastillas para adentro, mi remedio era hacer más deporte y comer mejor. Entonces, a mí me gusta la metáfora del carburador metabólico, porque pues como va uno además encima de la bici, uno tiene un carburador y entonces, como decían hace un momento, pues uno necesita proteínas, pero también necesitas fibras y también necesitas micronutrimentos y luego se te acaban las sales, ¿no? Y cualquier desequilibrio en ese sentido, cuando uno viene rodando 100 kilómetros en un sol implacable, todo eso cuenta. Realmente se da cuenta uno que uno es una especie de carburador que necesita todos estos implementos. Si le echamos al motor de un coche solamente gasolina, sin aceites y aditivos, no va a funcionar igual. Uno es lo mismo, uno tiene que tener la mezcla exacta para estar dando y dando y dando. Y los logros son increíbles. Puede uno, por relatarles alguno de los que hice, nos fuimos pedaleando de aquí en 3 días a Acapulco. Hicimos, no sé, 380 kilómetros y algunos de los segmentos eran de 160 kilómetros. La primera vez que fui no llegué. Y no llegué en gran medida porque me faltó el conocimiento sobre qué comer durante más que el entrenamiento, me faltó saber qué es lo que tenía que meterle a mi organismo para resistir las grandes faenas. Después, me tocó el año pasado un año sabático en Francia y nos aventamos 550 kilómetros. No hubiera podido aventarme los 550 kilómetros sin este conocimiento sobre la alimentación. Así de simple lo pondría. El desempeño de uno tiene que ver, uno es lo que uno come.
No sé quién, qué famoso lo dijo, ya no me acuerdo, es un alemán, pero uno es lo que uno come. Eso es lo que, quizá mi comentario. Perfecto y totalmente de acuerdo. Sabemos que hay miles de tabúes en cuanto a la nutrición, y esto desde los griegos, ¿no? Que decían, si quieres correr, come carne de esto, si quieres ser rápido, come carne de aquello. Y entonces siempre se quedó con esas creencias de que necesito comer diferentes cosas para alcanzar diferentes objetivos. Y esta parte es muy interesante en cuanto a bajar de peso, ¿no? Las dietas, yo creo que es algo muy complicado que tenemos y más actualmente en esta época de confinamiento. ¿Cómo podemos bajar de peso? ¿Cómo podemos alimentarnos adecuadamente? Y dentro de todas estas, pues ya ve, la cantidad de dietas que existen y algo que es muy importante y que está muy en boga, maestra Miriam, es el ayuno intermitente. ¿Qué opina al respecto de esto? Bueno, pues en los últimos artículos se ha visto que el ayuno intermitente, la verdad es que es algo que podría favorecer, sobre todo a personas que ya tienen algunas patologías asociadas, por ejemplo, como diabetes e hipertensión, sobre todo diabetes. Se ha visto, por ejemplo, que los pacientes que tienen esta patología por lo regular no solamente tienen elevada su glucosa, sino también tiene elevada la insulina. Sabemos que la insulina es una hormona que nos va a ayudar a que la glucosa entre a los músculos y que funcione y que sea parte de como una fuente de energía. Entonces, se ha visto que estos pacientes tienen algo que se llama resistencia a la insulina. Tienen elevada la insulina y al tener elevada esta hormona, pues se favorece que también haya una, esta hormona en particular es una hormona anabólica, es decir, favorece la producción de tejido adiposo. Entonces, el ayuno intermitente ayudaría a que no haya una ingesta tan frecuente de estos alimentos y que los niveles de insulina estén más controlados. Entonces, se ha visto que al tener estos niveles hay una mejor respuesta del cuerpo con la glucosa, hay una mejor respuesta a un control también de las glucemias postprandiales y se recomienda que el ayuno intermitente sea por lo regular se puede llevar un ayuno bastante amigable, intermitente, desde las 6 o 7 de la noche, que pudiera ser la última comida del día, y llevar más o menos unas 12 a 14 horas. Es decir, durante la noche, pues van a haber procesos metabólicos, se va a utilizar glucógeno muscular como fuente de energía, y el cuerpo también va a recurrir a la grasa para poder mantener la vida durante esas horas que está esa persona durmiendo. Entonces, ¿qué pasa? Al día siguiente, los niveles de glucosa son más bajos, y sobre todo también los niveles de cortisol. Recordemos que el cortisol es una hormona que favorece también la elevación de la glucosa y formación también de tejido adiposo. Entonces, manteniendo el cuerpo sin tantas ingestas a lo largo del día, pues se va a controlar mejor la producción de insulina y sobre todo se va a controlar mejor la hormona del cortisol. Y de esta forma, la gente va a tener un mayor control de su glucemia y puede ayudar también a que también se controle el apetito. El hecho de tener la insulina elevada va a favorecer que las personas también tengan hambre frecuentemente. Entonces, son esas personas que siempre están buscando un alimento, pellizcan alguna galleta, precisamente porque el hecho de tener esta hormona siempre elevada, pues también favorece que haya picos de glucemia. Es decir, vamos a tener elevación de glucosa, se dispara la insulina, y vamos a tener una variación muy agresiva de la glucosa y eso va a provocar en el paciente pues hambre. Entonces el ayuno intermitente pues nos ayudaría de esa forma a controlar estos aspectos de los cuales comenté anteriormente. Sí, sí podría ayudar. Ok, sí, sabemos que sí puede ser de utilidad. Tampoco saltarse comidas, pero sí a lo mejor tener algunos periodos importantes. ¿Y qué opina de esto, de saltarse comidas? ¿Es recomendable? Bueno, es que también depende y es personalizado. ¿A qué me refiero? Supongamos que un paciente, digamos, no tiene ninguna patología, ¿ok? Es un paciente que quiere disminuir su peso corporal a largo plazo. ¿Qué se recomienda? Bueno, una comida, un desayuno, una comida y una cena equilibrada, es decir, que contenga los tres macronutrientes, es decir, carbohidratos, proteínas y grasas,
y las colaciones no son necesarias. Si el paciente no tiene hambre, no es necesario. Obviamente estamos hablando de un paciente que quisiera a lo mejor disminuir el peso corporal. Es muy diferente a un deportista, porque el deportista sí va a requerir las colaciones por su entrenamiento y también por las fases que tengan también del macrociclo. Entonces, ahí es muy diferente. Entonces, si hablamos de personas que quisieran disminuir su peso corporal, saltarse las colaciones o una comida no pasaría nada. Es muy diferente a un paciente que tenga alguna patología, por ejemplo, diabetes, y muy diferente también a un deportista. Entonces, si estamos hablando de una población en general, si se asalta uno una comida, no pasa absolutamente nada. Exacto, nadie se muere de hambre. Exacto. Además, tenemos demasiada grasita como para que nos solvente varios días. Entonces, si agarramos de ahí, no pasa nada. Claro. Doctor Aquiles Negrete, con toda esta experiencia que tuvo en cuanto al gusto por hacer deporte, lo cercano que estuvo de, como dice, su nutrióloga, de un químico, de una doctora, ¿qué nos puede decir en cuanto a la hidratación en el deportista? Sabemos que es un tema también muy controversial. Antes, cuando hacíamos deporte, no nos dejaban tomar agua porque te vas a volver lento, porque te vas a aguadar. ¿Qué opina al respecto? Pues una vez más, yo no soy el experto, pero les puedo hablar en la experiencia personal. Yo no tomaba agua y esto me causó serios problemas también. Después me enseñaron a tomar agua cada 10 minutos, sobre todo en climas donde el sol es muy fuerte, ¿no? Y está uno transpirando, entonces pierde muchísima agua en varias formas, ¿no? Entonces, yo también sufría enormemente de calambres y yo decía, bueno, ¿de dónde me vienen los calambres? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me acalambro en las largas distancias? Y luego descubrí que era un problema de hidratación, o me hicieron descubrir que era un problema de hidratación y de sales. Entonces, tenía que estar todo el tiempo tomando bebidas hidratantes y en este sentido, estas bebidas hidratantes de diferentes marcas que están ahora tan, tan de moda, cuando suben de temperatura es la cosa más horrible del mundo. Tienen que tomarse frías y cuando lo agarran a uno se van calentando después de horas y ya se las vienen echando así como una especie de sufrimiento espantoso, ¿no? Viene aumentando, ¿no? El nivel de sufrimiento porque tienen que tomar cada 15 minutos algo que es horrendo, ¿no? Como aceite de ricino, pero bueno, si no haces eso, te quedas ahí a la mitad con los dos pies así como extendidos, ¿no? Una visión dantesca que siempre me gusta relatar es cuando uno ya no puede más y lo levantó la barredora, que es el camión que viene detrás, levantando a los muertos, ¿no? Sí, la barredora. Me acuerdo que venía viendo a los que venían adelante totalmente deshidratados, se venían acalambrando y entonces ya venían haciendo heces y el camión venía atrás y el chofer me decía, mira, este va a aguantar otros 3 minutos y se va a caer al suelo. Y efectivamente, de repente, el otro ya no podía andar, las dos piernas estaban así rectas, y el otro al suelo, entonces ya nada más lo echaban para adentro, ¿no? Y veníamos siguiendo a todos los que venían haciendo heces. Si no quiere estar uno en ese purgatorio, ¿no? Hay que medir con cuidado. Yo, gran parte de nuestro cuerpo es agua, y si no hay agua, empezamos a tener toda clase de problemas, ¿no? Entonces, hay que tomar, como me decían mis compañeros, si sientes sed, ya es tarde para tomar agua. Ese es un consejo muy importante. Entonces, hay que venir agua, 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 porque si ya sentiste sed, es que ya perdiste. Y luego de ahí, pues, la maestra nos dirá exactamente las razones ya más sofisticadas y bioquímicas, ¿no? Que no recuerdo exactamente en este instante, pero... Sí, maestra Miriam, ¿qué opina al respecto de este tema? Ay, 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 es un tema bastante complejo, pero bueno, lo que pasa es que, digamos, sí hay todo un proceso bioquímico y bastante complejo, pero digamos que la hidratación es antes, durante y después del entrenamiento. Ok, y es importante también recordar que la hidratación no solamente tiene que estar enfocado al consumo de bebidas energéticas. El profesor Aquiles, sí, la verdad es que sí comenta algo muy interesante en el sentido de que las bebidas energéticas comerciales se tienen que consumir frías, si no, saben, horrendas, ¿no? También aquí me gustaría puntualizar
en que la hidratación no solamente tiene que ser agua natural, porque en, sobre todo en el deporte que está haciendo el profesor Aquiles, que son recorridos muy largos hasta de 100 kilómetros, el hecho es que si se consume solamente agua natural, con la pérdida, con el ejercicio se empieza a haber una pérdida de muchas sales, en este caso se pierde sodio, potasio, magnesio, y si solamente se consume agua natural, en mucha cantidad puede pasar algo que se llama hiponatremia, es decir, empieza a disminuir la cantidad de sodio sanguíneo y puede haber una situación bastante grave a nivel cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, siempre llevar, por ejemplo, en estos recorridos, algunas botellas que tengan, digamos, el Gatorade, esas bebidas energéticas concentradas, pero también se puede llevar a lo mejor fruta. Por ejemplo, puede llevarse plátano, puede llevarse naranja, algún tipo de, digamos, de fruta seca, por ejemplo, los dátiles, que son muy altos en potasio y es energía concentrada, tiene una gran cantidad de azúcar. Entonces, pueden llevarse en la ropa del deportista, en el ciclista, se puede llevar en la ropa, en la bolsita de atrás, se pueden llevar diferentes frutos secos, diferentes pedacitos de fruta y, sobre todo, llevar diferentes garrafas, por lo menos unas 3 garrafas de agua natural, una que contenga agua natural, una que contenga la bebida energética sin diluir y también puede hacerse una dilución de la bebida energética. Por ejemplo, si se quiere preparar 1 litro de bebida, se pueden meter 250 mililitros de bebida energética y aforar, es decir, llevar a 1 litro 750 y ahí ya se tendrían 3 tipos de bebida, agua natural, la concentrada y la diluida. Ajá, para que de esa forma pueda haber un mejor control y consumo de electrolitos durante la práctica deportiva y de esta manera, bueno, no vaya a ocurrir esta situación que decía el profesor Aquiles Dantesco, ¿no? Entonces, haciendo estas recomendaciones, pues bueno, el deporte no tiene por qué, de alguna manera el deporte se sufre, pero de esta forma, bueno, ya no será un castigo ni será una cuestión de la Santa Inquisición, ¿ok? Entonces, hay que cuestión de organizarse. Y sobre todo yo siempre he pensado que la planeación es lo que nos lleva a nosotros a una mejor recuperación y nada más déjeme puntualizar en el sentido de que el deporte realizado a ese nivel provoca un desgaste mayor. Entonces, si nosotros no tenemos esos conocimientos básicos de nutrición, lo que va a pasar es que lejos de obtener los beneficios del ejercicio, pues vamos a terminar dañando nuestro organismo de una manera considerable. Sí, y creemos que no necesitamos hidratarnos, pero cuando lo vamos haciendo de manera bien dosificada, nos damos cuenta que hasta los reflejos, la velocidad de reacción, la fuerza, la concentración, todo se llega a afectar cuando el deportista está deshidratado. Realmente no nos percatamos de esto hasta que lo empezamos a hacer. Uh-huh. Y sí, hay muchos beneficios, pero como dice, también hay que saberlo dosificar. No me puedo tomar 1 litro de agua porque voy a pesar mucho más, no voy a ser igual de hábil, pero como dicen, pequeños sorbitos, creo que es la mejor recomendación. Maestra Miriam, el tiempo se nos está acabando. Si tiene alguna recomendación extra para nuestros deportistas, sobre todo ahora en esta época de confinamiento, ¿qué tiene que comentarnos al respecto? Bueno, lo que sí les sugiero a todos es no precipitarse a llevar una dieta, digamos, fuera de contexto, es decir, ubicarnos en qué parte, en dónde estoy, ubicar qué es lo que necesito. Por ejemplo, habrá deportistas que tienen sobrepeso, habrá deportistas que a lo mejor sí han perdido masa muscular o quieren continuar con una alimentación adecuada. Entonces, la idea de esto, sí me gustaría enfatizar, es que todos los grupos de alimentos son importantes, no tenemos por qué quitar ninguno. Esas dietas donde solamente dejan comer proteína y quitan los carbohidratos y las grasas no son sanas a largo plazo. Podrían ayudar a un corto plazo, pueden ser útiles, por ejemplo, en pacientes que tengan que entrar a alguna situación de cirugía, pero no son dietas que puedan llevarse a largo plazo y no son sanas. Entonces, mi recomendación en general sería que lleven una alimentación mayoritariamente alta en frutas y verduras, baja en alimentos procesados, porque los alimentos procesados son muy altos en azúcar, entonces es más difícil de controlar la ingesta. Preferiblemente consumir carnes blancas porque son más bajas en grasa saturada y sobre todo consumir agua natural y nada más enfatizar
que si nosotros hacemos tratar de llevar una alimentación equilibrada, variada, mayoritariamente en esos alimentos integrales, íntegro, ¿qué significa? Que contenga su fibra, que sea entero, sin procesar. Con eso nos va a poder ayudar, si no tengo la ayuda del nutriólogo, con eso me va a ayudar a que yo pueda salir del paso y pueda yo retomar poco a poco mi plan de alimentación. Pero es importante revisar en qué caso está cada uno. Ok, muchísimas gracias. Maestro Aquiles Negrete, se nos acaba el tiempo. ¿Algún comentario final, por favor? Creo que tiene algunos problemas de comunicación. Es el micrófono. Bueno, quiero agradecer. Sí. A ver. Creo que era su micrófono del profesor. Ya, ¿me oyen? Okay. Sí, ya lo escuchamos. Sí, perfecto. Sí, ya lo Perdón, escuchamos. Nada más decía que como no bebí agua, entonces me quedé congelado en la imagen. Pero bueno, ya la bebí, entonces ya estoy de vuelta. Ya. Mi comentario final es, a mí me apasiona evidentemente todo este tema porque es una relación clara entre algo que disfrutamos hacer, que es el ejercicio, y la ciencia natural en este caso, y el puente entre estas dos cosas es para mí las humanidades, ¿no? La forma de utilizar la narrativa, que es una forma de representación que nos es grata a todo el mundo. Y entonces traducir todo este conocimiento a través de historias, de narrativa, que es mi especialidad, creo que es una forma promisoria de hacerlo. Es una forma de enganchar al público y de enterarlo, de comunicarse con el público a través de un medio que le gusta ya, a través de cuentos. El cómic es muy popular en México y hay muchas otras formas de narrativa. Entonces, bueno, solamente agradecer que me hayan invitado. Este es un tema fascinante y creo que podríamos avanzar mucho más que lo que hemos hecho con el libro en esta forma narrativa que me gustaría explorar. Muchas gracias. Agradezco la participación de la maestra Miriam Ruiz, del doctor Aquiles Negrete. Agradezco igualmente a la Dirección de Divulgación de las Humanidades, a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Y pues sí, como dicen, es un tema muy apasionante. Les pedimos por ahora, tengan mucho cuidado con su salud, sigan aislados, cuídense. Esto todavía no se acaba. Mantengámonos en las mejores condiciones de salud posibles porque hemos visto que esto ayuda mucho para cómo se va a desarrollar esta pandemia. Muchísimas gracias y esperemos vernos pronto nuevamente. Ok, gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.